días. Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. 31 ex jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos, entre los que destacan miembros de la Internacional Socialista como Óscar Arias, Felipe González, Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, así como miembros de la Internacional Demócrata Cristiana como José María Aznar, Álvaro Uribe, Eduardo Frei, Vicente Fox y Osvaldo Hurtado. El pasado miércoles 23 de septiembre emitieron un comunicado sobre el proceso electoral venezolano decisivo para sacar a ese país de la crisis en que se encuentra. Está con nosotros Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Buenos días. Bienvenido a Contacto Buenos Directo. Buenos días, Alfredo. Encantado. A la orden. La crisis a que se ha llegado tiene un largo proceso de gestación e incubamiento y hay una gran expectativa por las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre. Pero el problema explotó con las elecciones que llevaron a Maduro al poder. Entonces, ¿las elecciones de diciembre son la última instancia democrática en esta convulsionada Venezuela? Bueno, en democracia, la democracia en Venezuela no existe, ¿no? El gobierno de Maduro es una dictadura. Hay un documento que incumbe a todos los países de América Latina llamada Carta Democrática Interamericana. La aprobaron los gobiernos del continente y se comprometieron a respetarla. Bueno, el gobierno de Venezuela no encaja en esa carta. La viene violando a lo largo de los últimos 15 años. Y hoy llega al punto de encarcelar a través de jueces a los que les da órdenes el gobierno de Venezuela, a los líderes de la oposición, de eliminar a candidatos de la oposición a través de un sumiso tribunal electoral. Controla los medios de comunicación, limita los derechos de la oposición a participar en las elecciones. En esas condiciones, si el gobierno de Venezuela ya hizo un fraude en la elección de Maduro, ¿cómo no lo va a hacer en las próximas elecciones? Por eso me parece que es indispensable una presión de la comunidad internacional, y en esa dirección apunta la carta que enviamos a algunos expresidentes y ex jefes de Estado de lo que se llama Iberoamérica. Ahora, justamente la declaración es muy precisa, o sea, lo que usted acaba de decir no es una apreciación personal, sino que en la declaración, en el punto B, se refiere a puntos concretos. Por ejemplo, la preocupación por la forma en que se llevó a cabo el proceso contra el líder opositor Leopoldo López, expresada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, por el grupo de trabajo de ese comité sobre detenciones arbitrarias y por el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. O sea, incluso ya en una anterior oportunidad López fue inhabilitado por el régimen chavista para ser candidato. El contexto actual de una elección a puertas, ¿qué significado tiene el proceso contra López? ¿Es necesario, imprescindible que se tome alguna decisión respecto a López antes que haya las elecciones? Es que si López estuviera en libertad, si López fuera candidato, aún con todas las restricciones que existen a la libertad electoral en Venezuela, pues ganaría ampliamente las elecciones por sobre todos los candidatos de Maduro. Esta es la razón por la que lo inhabilitan. Tienen miedo de que el pueblo venezolano vaya a las urnas y exprese su desagrado, su molestia, su hastío con este gobierno que ha reducido a la pobreza a millones de venezolanos, que a ese país, al que muchos países de América Latina le debemos la contribución que dio a la restauración democrática, a ese país hoy se lo gobierne como gobernaron las dictaduras latinoamericanas en el siglo XIX. Un país al servicio de un partido y un partido al servicio de un caudillo que no da cuentas, que no respeta las libertades fundamentales y los derechos humanos. Bueno, López yo creo que es uno de los símbolos contemporáneos de lo que es luchar por la democracia y la libertad, y naturalmente pasa las penurias que muchos líderes latinoamericanos contemporáneos pasamos en nuestra juventud.
la prisión, la mía, por cierto, y de otros bastante más benigna que la que sufre el candidato o el líder político Leopoldo López. La declaración de los expresidentes se refiere, en el punto 4, a las condiciones que deben caracterizar a un proceso electoral realmente democrático. Y en el punto 3 expresa que el rescate de la confianza en el voto debe contar con la veeduría de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, que cuentan con organismos expertos en la materia y no solo con el acompañamiento de UNASUR que ha pedido el presidente Maduro. ¿Cuáles son esas condiciones fundamentales, esenciales, que se necesitan para que en efecto haya una elección democrática? Bueno, la UNASUR, que ya observó las elecciones en las que fue elegido fraudulentamente Maduro, no es una organización que pueda garantizar que se respeten los derechos de la oposición en las elecciones de Venezuela. Es un organismo al servicio del gobierno de Venezuela, no al servicio de la democracia, no al servicio de las elecciones libres, no al servicio de los derechos humanos, sino para decir que aquello que hace el gobierno de Venezuela está bien. ¿Y por qué el gobierno de Venezuela quiere UNASUR y no quiere Naciones Unidas y no quiere la OEA? Porque estas son organizaciones con una larga tradición de defensa de la democracia, excepto la OEA en la anterior administración, pero creo que ahora sí, porque he leído una carta dirigida por el secretario general al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en la que le da una lección de lo que es la democracia para un hombre de izquierda. Bien, hoy en OEA está alguien que supuestamente tiene la misma ideología que tiene el gobierno de Venezuela. Fue canciller de Mujica. ¿Por qué Venezuela niega que la OEA inspeccione las elecciones que van a realizarse a fines de año? El asunto es que en la época de Chávez, y antes que exista UNASUR, sí habían estas veedurías, incluso la de la Fundación Carter, pero en las circunstancias actuales y en vista de que ha habido mediación de organizaciones internacionales, incluso del propio Vaticano, para que haya un diálogo que ha sido inútil totalmente con la oposición, ¿hay alguna esperanza de que existan estas veedurías electorales expertas e independientes? Estas dictaduras que hoy gobiernan América Latina, ¿no?, por una razón inexplicable, son vistas y toleradas por los gobiernos de América Latina como si fueran gobiernos democráticos. Por mucho menos de lo que ocurre en Venezuela y también en el Ecuador, se movilizó América Latina a Honduras, a Paraguay, a decir que en esos países se estaban dando golpes de Estado en contra de la democracia. Y hoy no es América Latina la que defiende la democracia en el continente. Para sorpresa de muchos, quien lo hace es el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso de ese país, el embajador de los Estados Unidos en Quito y en otros países de América Latina. Yo no he escuchado a un embajador latinoamericano en Quito defender la libertad de expresión como lo ha hecho el embajador de los Estados Unidos. Y tampoco he oído a un presidente de América Latina defender la democracia como ha defendido el gobierno de los Estados Unidos. Esto es, a mí me parece, algo que hace mucho daño a esa tradición democrática que tuvieron siempre los líderes latinoamericanos y que hoy la estamos expresando los expresidentes de América Latina y de España. A ver, hay un problema con el apuntador. Me avisan cuando lo tenga de nuevo para hacer la siguiente pregunta. Por favor.
Ahora, pero es verdad que está ocurriendo esto actualmente, pero también ha habido momentos, por ejemplo, cuando el golpe de Estado contra Chávez y el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez, en que el sistema interamericano tampoco reaccionó. Bueno, acá en el Ecuador estuvo bien conspirar contra Gutiérrez. Varias de las gentes que hoy gobiernan el Ecuador conspiraron contra Gutiérrez y echaron abajo ese gobierno, comenzando con el presidente Correa. Yo estuve siempre en contra de los forajidos. Si ellos estaban autorizados a derrocar un presidente, ¿por qué no han de estarlo hoy otros grupos políticos a derrocar el gobierno de Correa? Y eso me parecería mal, porque a Correa hay que derrocarlo en las urnas. Ahí hay que vencerlo. Ahí hay que demostrar que el pueblo ecuatoriano quiere democracia y quiere libertad. Justamente refiriéndonos a la legitimidad que nace del voto popular como poder constituyente, vemos que en Bolivia la Asamblea acaba de aprobar una reforma constitucional para permitir la tercera reelección consecutiva de Evo Morales, pero la va a someter a consulta popular, igual que fue la tercera reelección consecutiva de Hugo Chávez. También se autorizó mediante un referéndum. En cambio, en el Ecuador no habrá consulta popular sobre la reelección indefinida. El principio básico de la temporalidad y de la alternancia en el poder está por encima de elecciones de dudosa legitimidad. Mire usted, mire usted. El presidente de Bolivia, que entiendo, apenas terminó el colegio, ha manejado la economía boliviana mejor que el doctor Correa, doctor en economía. Y mire usted, un presidente que no tiene ninguna formación democrática, pide que el pueblo confirme la resolución del Congreso de Bolivia. Y este presidente del Ecuador, que algo habrá aprendido en la universidad, impide que el pueblo vaya a las urnas para decidir si quiere que en el Ecuador exista reelección indefinida. Y lo hace el presidente de un partido que exhibió la bandera de la participación. Dijo que la democracia anterior al año 2007 era una democracia de pocos, de partidos, de grupos, y que el pueblo no participaba. Y que en la democracia del siglo XXI el pueblo estaría presente en todas las decisiones. Y hoy Correa impide que el pueblo ecuatoriano en las urnas resuelva si en el Ecuador tiene que existir reelección indefinida. Mire, este es el demócrata que tiene el Ecuador como presidente. Debería recibir un curso de democracia del presidente de Bolivia. Si ya no lo recibió de Chávez, que también sometió a consulta popular la reelección indefinida. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.